Bueno, hoy vamos a preparar unos deliciosos dulces de leche con solo tres ingredientes, que viene siendo leche, canela y azúcar. Completamente sencillo. Más o menos ahí. Bueno, vamos a esperar que hierva y hierva y hierva y hierva por mucho tiempo para que empiecen. Ahí está. Sí, aquí tengo unos deliciosos frijoles. Riquísimos. Pero bueno, vamos a ver cómo nos quedan los dulces de leche. Los dulces de leche se tienen que hacer sobre todo más con leche entera, no leche bajo en grasa o leche descremada, no, que sea leche entera para que salga mejor. Ya pasaron como 5 o 10 minutos, ya se ven más como dulces de leche. A ver cómo me quedan, porque ya tengo mucho tiempo que no los hago. Pero como ahorita seguimos en cuarentena, hay mucho tiempo para hacer lo que antes no podíamos hacer. Casi no me gusta hacer porque estos dulces de leche llevan mucha azúcar y bueno, ya ven que el azúcar no es muy saludable. Pero eso sí, quedan bien deliciosos. Mire, como pueden ver, ya está agarrando otra consistencia. Ya está diferente. Ahí va. A mí me gusta que estos que se le ven allí la canela, esos pedacitos grandes, a mí me gusta que queden así. Que no quede tan molida la canela. Pero ahí va. Necesitamos más paciencia. Bueno, ya ahorita prácticamente ya hirvieron como una hora. Como pueden ver, bien se metieron. Pero ahí va. ¿Ven? Estos dulces de leche son como la cuarentena. Tardada, tardada. Pero bueno, paciencia. Bueno, esto ya está. Después de haber hervido como una hora,